Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Crochet Amor. En esta ocasión les voy a compartir esta bellísima blusa, una blusa tejida con cuadros de inicio. La podrás tejer en cualquier talla, ya sea chica, mediana o grande, porque lo único que vamos a hacer es hacer cuatro cuadros de inicio que midan el contorno de tu gusto. Así de simple, amigas y amigos, vamos a comenzar a tejer esta prenda. Además, tiene a los lados una abertura que la hace lucir muy bonita, y en la parte del frente y en la parte de atrás de manera ovalada, circular, y miren qué bonita. ¿En qué color les gustaría tejerlas, amigas y amigos? Déjenme aquí en la parte de abajo su comentario para saber si les gustaría tejerla, si alguien la realizó y en qué tonos la seleccionaron. Y antes de comenzar con los materiales, quiero darle las gracias a todas las personas que ya se suscribieron a este canal. Muchas, pero muchas gracias. También a todas las personas que han decidido dejarme su pulgar arriba. Muchas gracias. Porque para este proyecto he utilizado 285 gramos. Es que este canal se pues mantiene para que lo tomes en cuenta. Comenzamos. Vamos a comenzar utilizando esta hilaza. Es una hilaza de 2 milímetros. Voy a usar un ganchillo de 3.50. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan cerca de casa y siempre lo más importante, que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Vamos a comenzar de la siguiente manera: 1, 2 vueltas, y aquí en este espacio vamos a meter el ganchillo, paso y tejo un cierre, así, una cadena. Voy a soltar y vamos a tejerle 1, 2 y 3 cadenas. En este espacio que se ha formado, en este círculo, tejo 2 puntos altos: 1, 2, 1, 2 cadenas, y en este mismo espacio 3 puntos altos: 1, 2 y 3, 2 cadenas, y en este mismo espacio 3 puntos altos: 1, 2, 3, 2 cadenas, y en el mismo lugar 3 puntos altos: 1, 2 y 3, así. Vamos a jalar de aquí, de donde comenzamos, y el círculo que cierre primero, que fue este, es el que vamos a jalar para cerrar. Cierro, que me quede bien cerrado, en este caso el círculo, y una vez que cierre vamos a jalar aquí esta punta y queda completamente cerrado nuestro círculo. Ahora voy a tomar mi primer, pues más bien mi tercer cadena, ¿sí? 1, 2, y en la cadena número 3, en este caso voy a hacerle medio punto en un solo tiempo, y así es como nos va a quedar esta primer vuelta. 1, 2, 3 cadenas, y dentro de este espacio, punto alto, mismo espacio, punto alto, 2 cadenas, y en este mismo lugar tejo 1, 2 y 3 puntos altos, y así me va a quedar esta esquina. Una cadena, me paso a este siguiente espacio y tejo 1, 2, 3 puntos altos sobre las cadenas, 2 cadenas, y en el mismo espacio 3 puntos altos: 1, 2 y 3. Hago una cadena, me paso a este siguiente espacio. Al mismo tiempo estoy perdiendo este pedacito de material que me está quedando: 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, y en el mismo espacio 3 puntos altos: 1,
2 y 3. Una cadena, me paso a este siguiente espacio, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas, y aquí en este espacio vamos a tejer 1, 2, 3 puntos altos, y para finalizar hago una cadena, así es como me ha quedado. Me paso a la tercera cadena, esta que tengo aquí, miren. 1, 2 y cadena número 3, que es donde acabo de colocar el ganchillo, y cierro con un punto deslizado. Me paso al siguiente punto, punto deslizado, siguiente, punto deslizado y punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y en este espacio vamos a tejerle, a ver, aquí no me va a quedar bien si sigo así. Ok, entonces aquí voy a hacerle 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos, ¿sí? Aquí nada más tejí 2 puntos altos porque el primero se forma con las cadenas, entonces tienen que ser 3, 2 cadenas y 3. Una cadena, me voy a pasar aquí a la mitad donde tenemos nuestra cadena y ahí tejo 3 puntos altos, 1, 2, 3, cadena, paso, 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas. Donde hacemos esquina, hacemos 2 cadenas, ¿sí? 1, van a ser 3 puntos altos en el mismo espacio, 2 y 3. Una cadena, me paso a este siguiente espacio y repito, 1, mismo espacio, 2 y 3 puntos altos. Cadena, paso donde tengo la esquina y tejemos un abanico. 1, mismo espacio, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Cadena, me paso aquí a este espacio y ahí tejemos 1, 2 y 3. Cadena, me paso aquí a este espacio, 1, 2, 3, 2 cadenas y en el mismo lugar, repito, 1, 2, 3, cadena y sobre las cadenas, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y así es como damos por terminado una cadena, paso 1, 2 y en la cadena número 3 cierro con punto deslizado y esta es nuestra vuelta número 3 y miren qué bonito nos está quedando este cuadro o este gran. Bueno, voy a pasarme al siguiente espacio y tejo punto deslizado, siguiente punto, punto deslizado y sobre las cadenas punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos para comenzar esta que ya es nuestra vuelta número 4. 2 cadenas, estamos tejiendo la esquina. La esquina van a ser estos abanicos, se van a ir formando estos abanicos. Por lo tanto, ahí mismo vamos a tejerle 3 puntos altos. Una cadena, me paso a este espacio y tejemos 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos en la siguiente cadena. ¿Sí? Entonces estamos pasando estos espacios, más bien estos puntos sin tejer y solamente tejemos sobre los espacios. Una cadena me paso aquí a donde tengo el abanico y sobre él vamos a tejerle 1, 2, 3 puntos altos,
2 cadenas y 3 puntos altos. Y aquí pues formamos nuestro siguiente abanico o nuestra siguiente esquina. Una cadena, me paso estos 3 puntos sin tejer y solo sobre los espacios de las cadenas tejo 1, 2 y 3. Una cadena, me paso a este siguiente espacio y tejo 1, 2, 3, cadena y vuelvo a repetir 1, 2, 3, 2 cadenas, mismo espacio, 1, 2, 3 puntos altos y hacemos nuevamente la otra esquina. Bueno, pues así como estamos tejiendo, así vamos a completar esta que ya es nuestra vuelta número 4. Y entonces aquí al principio, pues no teníamos esquinas, aquí ya hicimos estas abanicos, aquí tenemos un motivo, en esta siguiente vuelta tenemos dos motivos y a los lados pues un abanico. Te muestro hasta este punto cómo está quedando este cuadro. Bueno, pues vamos a hacerle en este caso una cadena, me paso 1, 2 y en la cadena número 3 hago un punto deslizado. Me paso al siguiente punto, punto deslizado y punto deslizado. Y así finalizamos con la vuelta número 4. Vamos por la 5. Va a ser esto repetitivo, amigas. Así es que subo 3 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos para comenzar. 2 cadenas y en el mismo lugar 3 puntos altos para formar una esquina o un abanico. Una cadena. Me voy a pasar 3 puntos sin tejer y sobre la cadena tejo 3 puntos altos. Una cadena, me voy a pasar 3 puntos sin tejer y sobre la cadena 3 puntos altos. Una cadena, me paso 3 puntos sin tejer y sobre la cadena 3 puntos altos. Una cadena, me paso 3 puntos y aquí en este espacio vamos a tejer 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Cadena y me paso 3 puntos sin tejer y sobre la cadena 3 puntos altos. Y así vamos a continuar tejiendo toda nuestra vuelta. Y miren, aquí teníamos 1, aquí tenemos 2, ahora tenemos 1, 2 y 3. Y así vamos a ir alargando tanto como necesitemos cada quien este granny o este cuadro. Quiero mostrarles cuántas son las vueltas que tengo en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas en total. ¿Cuánto es lo que mide? Los cuadros o los granis los vamos a utilizar de esta manera, como si fueran en forma de rombo. Por lo tanto, vamos a medir de lado a lado cuánto es lo que mide y mide 22 centímetros. Recuerden una cosa muy importante, ¿sí? Ahorita lo tenemos sin hacer esta presión, ¿sí? Entonces, aproximadamente ya con las uniones y esto tendríamos 24 centímetros de ancho para que lo tomen en cuenta. Yo hasta aquí voy a dejar para esta talla que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, cierro aquí con un punto deslizado. Ya puedo retirar mi material. Lo paso hacia la parte, al siguiente punto. Hacia la parte de atrás y ahí finalizo, ¿sí? Y ya más tarde pues puedo perder este pedacito de material que me ha quedado. Bueno, ya tenemos nuestro primer cuadro o nuestro primer granny. Vamos a tejer entonces, si tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas, me han quedado, esta es una esquina, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Esta es otra esquina. 6 conjuntos de a 3 y
para la siguiente, si tejimos 8 vueltas, en el siguiente vamos a tejer, en la vuelta número 8 vamos a hacer la unión. Aquí tengo ya tejido este segundo cuadro. Ahora, en total estoy tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esta es mi vuelta número 8. Ya estoy por finalizar, así es que lo que haremos es hacer una unión aquí. Sí, en una esquina de nuestro cuadro vamos a hacer la unión de la siguiente manera. Tengo aquí la esquina. Vamos a hacerle una cadena. Vamos a pasarlo así de esta manera. Hago una cadena más y así nos va a quedar la unión. En este espacio voy a tejerle estos tres puntos altos, 2, 3, y así es como nos ha quedado nuestra unión. Y continúo entonces aquí ya con un punto. Son tres puntos, ¿eh? Punto alto, son tres, una cadena y continúo tejiendo como corresponde hasta el final. Y aquí pues ya tenemos entonces nuestra primera unión. Una vez terminada la vuelta, pues hacemos ese mismo proceso. Suelto un poco, paso el punto hacia la parte de atrás. En este caso, pues ya podemos retirar el material para más tarde perder este pedacito de lana. Y vamos a hacer un tercer cuadro. Aquí ya tengo entonces la primera unión, ¿sí? Vamos por la segunda unión, que ya es, en este caso, pues nuestro cuadro o nuestro granny número 3. Vamos a checar que este esté del lado del derecho, estos dos están del lado del revés, ¿sí? Entonces, así del lado del derecho los vamos a colocar aquí el ganchillo para volver a hacer ese mismo proceso. Aquí estoy en la esquina. Hago una cadena, hago una cadena más, los tres puntos que corresponden a la esquina, 1, 2, 3, cadena y continúo tejiendo como corresponde, tres puntos altos, cadena y tres puntos altos. Y así hasta finalizar pues todo nuestro cuadro. Miren. Aquí ya estoy por finalizar. Y así es como nos ha quedado esta unión. Ahora vamos a hacer el cuarto cuadro, porque ya es nuestro cuarto cuadro. 1, 2, 3. Y vamos a hacer con ese, vamos a hacer dos uniones para cerrar y que no haya costuras. Entonces termino este. Hasta aquí. Quiero mostrarles. Aquí ya tengo el primer cuadro. Hicimos la unión. El siguiente cuadro hicimos la unión. Y vamos por el cuarto cuadro. Sí, son tres. Tres cuadros. Y vamos a hacer la unión normal. Como corresponde aquí. Así, miren. Pero solamente he comenzado a tejer aquí. En esta parte. Tejí y luego me fui y ya vamos a hacer la unión en este punto. Hago una cadena, paso una cadena y continúo tejiendo tres puntos. 1, 2, 3, una cadena y continúo tejiendo hasta llegar a la siguiente esquina. Recordarán que les había comentado que aquí en esta vuelta, o más bien en este cuadro, es donde vamos a hacer nosotros las dos uniones. Esta es mi vuelta número 8, la que estoy tejiendo. Miren, aquí está el centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esta vuelta, que ya es la que estoy cerrando, es la número 8. Entonces, si se dan cuenta, todos los cuadros fueron del mismo tamaño.
8 en la última vuelta, que es la número 8, es donde estamos haciendo las uniones. Una cadena y me paso aquí a la esquina. 2 y 3. Hasta aquí. Hago una cadena y miren, así es como me está quedando. Así. Ahora voy a alejarlo un poquito para que ustedes aprecien. Miren, así tenemos hasta ahorita, ¿sí? Ya tenemos estas uniones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar aquí por el centro, así, y nos van a quedar de la siguiente manera. Estos de aquí son revés y revés, y esta parte de aquí es la parte del derecho y la parte del derecho, ¿sí? Bueno, pues una vez que ya tenemos acomodados, miren, quiero mostrarles, esta es la parte del revés y esta es la parte del derecho. Vamos a hacer la unión aquí, en este último cuadro. Así es que aquí voy a continuar tejiendo. Esta fue unión, continúo tejiendo y de este lado es donde vamos a hacer la unión. Sí, entonces continúo con 2 cadenas, 3 puntos altos, cadena y así hasta llegar a donde tengo la siguiente esquina. Les había dicho que aquí va a ser la unión, pero no, amigas. Una disculpa, me equivoqué. Es unión, aquí tenemos libre esta esquina, unión y libre esta esquina. Ahora sigue tejido esta parte hasta acá. Sí, miren, aquí están las uniones, aquí está pues la unión. Y vamos a hacer entonces en esta parte nuestra última unión, así. Vamos a tomarlo para que nos quede derecho con derecho y vamos a hacer nuestra unión normal. A ver, voy a girarlo un poquito para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Estamos así, entonces lo que vamos a hacer es tomar, en este caso, nuestra esquina y aquí paso una cadena y continúo tejiendo 3 puntos altos y en esta parte pues ya tenemos realizada la parte de la unión. ¿Qué les parece? ¿Verdad que fue muy fácil? Lo estoy haciendo poco a poco para que pues las personas que son principiantes vayan checando el paso a paso. Miren, voy a ampliarlo un poquito más para que ustedes lo puedan ver. Así nos va a quedar. Entonces aquí tengo una unión, ¿sí? De este lado tengo la otra unión y de este lado tengo la otra unión. Así de simple nos han quedado las uniones de estos cuatro cuadros y vamos a continuar tejiendo hasta finalizar este cuadro, pero no vamos a cortar. Aquí ya no vamos a cortar nuestro material porque vamos a continuar trabajando. Una vez terminado hasta este punto, entonces vuelvo a mostrarles, ¿sí? Ya tenemos unión, unión, unión y unión. Ahora, para que se les facilite, yo voy a colocar en cada unión, voy a colocarle un marcador, solo para que ustedes lo puedan apreciar cuáles son las uniones y que sea más fácil, ¿eh? No lo vamos a necesitar, solamente que quiero pues que se les facilite identificar para continuar tejiendo cuáles son las uniones y cuáles son los puntos que van a ser los libres ahorita en este caso. Miren, aquí en estos puntos que yo he marcado que fueron las uniones, vamos a disminuir y en estos puntos que son estos que tenemos aquí, es donde van a ir el espacio de los tirantes, ¿sí? Aquí en esta parte. Voy a continuar como corresponde. En este caso, vamos a continuar como si estuviéramos empezando una nueva vuelta de nuestro cuadro. 3 cadenas, 2 puntos altos, una cadena, 1, 2. 2 cadenas y en el mismo espacio, 3 puntos altos. Una cadena.
me paso este siguiente espacio y continúo tejiendo como corresponde, tres puntos altos, ¿sí? Ahora, ¿cuántos eran los motivos que había en la vuelta anterior? Eran 1, a ver, voy a ver que se aprecien bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en esta vuelta nos tienen que quedar nuevamente 6. Aquí llevo el primero, vamos a tejer el segundo, cadena, el tercero, cadena, el cuarto, cadena, el quinto, cadena, el sexto, a ver, creo que aquí vamos a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy a pasar cadena y aquí. En este, que es el número 7, aquí me va a quedar. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí. Pero este ya va a ser parte de este espacio, que es una unión. Por lo tanto, no voy a hacer abanico. Me voy a pasar estos dos espacios sin tejer y hasta donde tengo la cadena, tejo tres puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Esto para qué? Para hacer una disminución. Ahora, un detalle muy importante antes de continuar con este proyecto. Hay que medirlo, que en esta parte, antes de continuar, que esto sea como las copas del brasier, estas, y vamos a medirlo que nos quede así de ancho, ¿sí? Que no nos quede tan holgado en la parte de los lados, que nos quede una blusa normal, ¿sí? Entonces lo vamos a medir y si es necesario quitarle una vuelta, le quitamos una vuelta. Si es necesario agregar una vuelta, le agregamos una vuelta. Pero para esta talla considero que así está bien. Bueno, pues ya tenemos aquí entonces esta disminución. Voy a continuar tejiendo como corresponde. Cadena, paso al siguiente espacio, tres puntos altos, cadena, siguiente espacio, tres puntos altos y así voy a continuar tejiendo hasta llegar a la parte de arriba. Ya llegué a la parte de arriba, miren, aquí comencé, hice la disminución, seguí tejiendo y aquí en esta parte hacemos nuestra esquina normal, tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos. Así, una cadena, me paso a este siguiente espacio y continúo tejiendo esos tres puntos altos, una cadena y tres puntos altos. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar a donde tenemos esta siguiente unión. Miren cómo nos está quedando. Una vez llegado, ya tejí a donde tenemos la unión. Vamos a hacer ese mismo proceso sin hacer cadena, solamente con los tres puntos altos. Me voy a pasar este abanico, estos dos, y donde tengo la cadena, tejo tres puntos altos. 1, 2, 3, cadena, paso al siguiente espacio y continúo tejiendo como corresponde. Y así es como nos va a quedar. Entonces, de lado ya no va a ir aumentando, miren. Ni del frente, aquí me va a quedar así. De este lado me van a quedar así, ¿sí? Parejo. Ya de aquí va a ir subiendo parejo, parejo. Y también del otro lado igual. Así es como nos va a ir quedando. Entonces, voy a terminar toda la vuelta. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta, ¿sí? Entonces, hice ese mismo proceso en los cuatro puntos. Aquí también abajo hicimos ese proceso y de lado también. Bueno, pues vamos a repetir ese mismo proceso. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a cerrar aquí
con un punto deslizado en la última cadena y subo 3 cadenas, 1, 2, 3. En ese mismo espacio hacemos nuevamente 2 puntos altos para completar los 3 que necesito. 2 cadenas, mismo espacio, 1, 2, 3, cadena, me paso al siguiente espacio, 1, 2, 3 puntos altos, cadena, siguiente espacio y así hasta llegar nuevamente a donde tenemos las uniones, que es donde ya le colocamos el marcador. Y cada vuelta se va a comenzar así, de la misma manera. Ya he llegado hasta acá, hasta donde tengo, miren, esa es la parte del frente, entonces ya he llegado aquí, a un lado. En este vamos a hacer este mismo proceso. Voy a tratar de mostrarles cómo tengo el grani. Aquí tenemos este salto que hicimos, esta disminución. Pues así, sin hacer cadena, yo voy a pasarme estos dos últimos puntos o estos dos últimos motivos en este caso, que son 6 puntos en total, y me voy hasta donde tengo las cadenas y tejo 3 puntos altos. Recuerden que este proceso ya lo habíamos hecho en la blusa, así es que si se perdieron en otra blusita que les tejí muy linda, si se lo perdieron, no se preocupen, recuerden dejarme aquí en la parte de abajo su comentario. Miren, así nos va a quedar y continúo tejiendo como corresponde. Vamos a tejer hasta aquí, hasta arriba, y aquí arriba vamos a hacerle pues el mismo proceso, ¿sí? Que son el abanico. Ya he llegado, miren, aquí es donde hice la tercera disminución. Ahora llego aquí a la esquina y tejo como corresponde. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Una cadena y me paso y continúo tejiendo este mismo proceso hasta llegar nuevamente donde tenemos el marcador, que es las uniones. Y vamos a repetir el mismo proceso, 2 y 3, y miren, les muestro, ya terminé, y aquí vamos a hacer el mismo proceso, miren, voy a tratar de abrirlo para que ustedes lo puedan apreciar mejor, así nos está quedando hasta aquí. Bueno, pues en esta parte pasamos estos 3 y 3, 6 puntos sin tejer hasta acá, ¿sí? Para volver a hacer la disminución. Pues este mismo proceso que estoy haciendo aquí y que hice la vuelta pasada es el mismo proceso que vamos a hacer durante las vueltas que nosotros necesitamos. ¿Cómo vamos a saber cuántas son las vueltas que nosotros necesitamos? Bueno, pues vamos a acomodarlo así, como si fuese nuestra blusa, y estas van a ser como las copas de nuestro brasier. Entonces la vamos a acomodar que quede nuestro busto aquí en el centro y vamos a ver cuántos son el largo que yo necesito para llegar a la parte de arriba, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta, este es el centro. Yo pienso que son aproximadamente unas 2 vueltitas más, ¿sí? Más o menos para esta talla. Quiero mostrarles, hasta este momento ya tejí estas 2 vueltas y en total tengo, esta es la de la unión, 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas en total. Aquí voy a cerrar en la parte de arriba y no voy a cortar el material para hacerle el cordón. Cierro con un punto deslizado, subo 1, 2, 3 cadenas. Y aquí en esta parte voy a continuar tejiendo. 1, 2 puntos altos, una cadena y en el mismo espacio 2 puntos altos. A ver, aquí ya se enredó un poquito. Me voy a pasar estos 3 puntos, miren. Estos 3 puntos sin tejer y aquí en este espacio tejo punto alto. Y así me va a quedar. Sí, entonces estamos haciendo 2 puntos altos en vez de 3. 1, 2, 3 cadenas, giro y dentro del abanico
o donde está mi cadena, hago dos puntos altos, una cadena y en el mismo espacio dos puntos altos, y me paso aquí sobre este espacio de las cadenas y tejo punto alto, 1, 2, 3, giro y vuelvo a repetir sobre las cadenas, aquí a la mitad de los puntos, tejo dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos en el mismo espacio. Aquí en este espacio entre el punto y las cadenas tejo punto alto, dos cadenas, tres, paso a la mitad, dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos, aquí punto alto, 1, 2, 3, cadenas y vuelvo a repetir. Este mismo proceso, vamos a repetirlo hasta obtener el largo del cordón que necesitamos. Vamos a medirlo en este caso, una vez que ya lo tenemos, vamos a medirlo y nos tiene que quedar del otro lado así, de esta manera, ¿sí? La parte del frente y la parte de la espalda, y así lo vamos a unir. Quiero mostrarles hasta este punto cuántas son las vueltas que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas en total. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, giro, me voy a pasar aquí a este punto y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Me paso aquí a este espacio y hago un punto alto, ¿sí? Así. En vez de tejerle la cadena, vamos a terminar con punto alto. Voy a dejar un poquito de material aquí en este espacio. Y con este mismo material vamos a hacer la unión aquí en la parte de la espalda. Entonces aquí en esta parte vamos a tomar, voy a acercarlo más para que se pueda apreciar mejor. Entonces así nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Vamos a tomar este punto, este primer punto que es el punto alto, y voy a tomar este punto que tengo aquí de los tres. Tomo y cierro. Paso al siguiente punto, del otro lado hago este mismo proceso y cierro. Siguiente punto, de un lado, del otro y cierro. Y así voy a ir cerrando punto por punto. Aquí donde tengo mi punto y donde tengo el espacio de las cadenas, paso a la mitad y cierro. Siguiente punto, del otro lado y cierro. Siguiente. Y por último, sobre las cadenas y sobre nuestro último punto. Así. Y así es como nos va a quedar en este caso la unión, ¿sí? Entonces, del lado del frente así nos va a quedar. Vamos a perder este pedacito de material por la parte del revés. Y miren, me voy a pasar aquí de un lado, del otro, y vamos a darle un mejor acabado aquí en esta partecita que se levanta un poquito. Nosotros podemos, a ver, acomodar aquí, miren, aquí en esta parte paso. Para que se vea un poquito más estético. Y ahora sí, por la parte de abajo, perdemos este pedacito de material y listo. Y este proceso que acabo de hacer aquí, es el mismo proceso que voy a hacer del lado contrario. Y listo.
Así tenemos nuestro primer tirante, ¿sí? Es importante que cada quien se mida los tirantes antes de hacer la unión, porque a mí a lo mejor me alcanzó con estas vueltas, pero a lo mejor habrá quien le haga falta un poquito más. Esto va a depender también mucho de la altura de cada persona, ¿sí? Pero es más o menos lo que se necesita. Ahora voy a hacer ese mismo proceso del otro lado y regreso para continuar con el proceso de abajo. Quiero mostrarles hasta este punto, pues ya tejí los cordones de esta blusa. Ahora vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en la parte de arriba, es el mismo proceso que vamos a hacer en la parte de abajo hasta alargar tanto como necesitemos. Yo pienso que hasta la cintura estaría bien. Ahora, de aquí comencé y en la parte de atrás fueron la parte de los cierres. Bueno, pues por la parte de atrás, en cualquiera de los dos cuadros, vamos a comenzar. Y como es el mismo proceso, pues ya sabemos. 1, 2, 3 cadenas. Y en el mismo espacio tejo dos puntos altos, dos cadenas para completar los tres que necesito. Y en el mismo espacio, tres puntos altos. Y aquí, pues sí vamos a hacer la cadena. Una cadena, me paso al siguiente espacio y continúo tejiendo como corresponde. 1, 2, 3, cadena, siguiente espacio. 1, 2, 3, cadena, siguiente espacio. 1, 2, 3, cadena, y así voy a continuar hasta llegar a donde tenemos las disminuciones, que son donde están los marcadores. 1, 2, 3, cadena, siguiente espacio. Ya estoy por llegar a donde está el marcador, cadena. 1, 2 y 3. Y aquí miren, en esta parte es la parte del marcador, es la parte de aquí del centro de nuestra blusa, ¿sí? Aquí están los tirantes. Se las muestro pues para que todas las personas la puedan ver, sobre todo los que son principiantes, para que vayan checando cómo vamos a ir tejiendo. Ahora ya estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Mismo proceso, aquí tenemos el marcador, son las uniones. Me paso este espacio sin tejer y hasta la cadena vamos a tejer 1, 2, 3, cadena, y continúo tejiendo como corresponde. ¿Sí? Entonces, si se dieron cuenta, pues aquí estamos tejiendo ese mismo proceso que hicimos. Aquí arriba es el mismo proceso, solamente que aquí sí estamos dejando las cadenas. Ahora continúo hasta llegar nuevamente, voy a tejer hasta aquí, hasta donde tenemos la parte del abanico. Ya he llegado, miren, tejimos esta parte, aquí fue la parte de la disminución, continúo tejiendo y aquí pues vamos a tejer como corresponde. Nuestra cadena son tres puntos altos, dos cadenas, y continúo en este mismo espacio con tres puntos altos. Entonces, si se dan cuenta, en las esquinas no vamos a modificarlo. Cadena, paso al siguiente espacio y continúo tejiendo como corresponde. Cadena, tres puntos altos. Y así hasta llegar nuevamente aquí, donde tenemos el marcador, que son pues el lateral. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Ya he llegado nuevamente aquí, a donde tenemos el marcador, y vamos a repetir ese mismo proceso. Me paso todo este espacio y sobre la cadena tejo los tres puntos altos.
1, 2, 3, cadena y continúo tejiendo como corresponden. Entonces, si contamos de aquí donde tenemos la esquina, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que era la misma cantidad que teníamos en la parte de arriba. Bueno, pues este mismo proceso que ya fue el que hicimos en la parte de arriba, para no hacer tan largo el video, es el mismo proceso que vamos a hacer en la parte de abajo. Y si se dan cuenta, aquí en este espacio ya queda recto. Así es como está quedando. Ya va a quedar recto de aquí, recto del otro lado. Voy a aventajar hasta obtener. Nos vamos a medir la blusa y esta parte nos tiene que quedar más o menos en la parte de la cintura. Y ya de la parte de la cintura vamos a comenzar a hacer la disminución para que nos quede así como les presenté al principio nuestra blusa. Y si a este momento te está gustando este video, yo te voy a pedir que me apoyes dejándome un me gusta. Quiero mostrarles hasta este punto cómo está quedando este proyecto. Comencé en esta parte y después terminamos y continuamos tejiendo. Igual que tejí en la parte de arriba, tejí en la parte de abajo. Y hasta este punto así es como nos está quedando. Sí, ha quedado en pico. Ahora, quiero mostrarte aquí de lado cómo fue quedando, que fue el mismo proceso que le hicimos a la vuelta, a la blusa que ya te había mostrado cómo tejerla. Entonces, aquí en la parte de abajo, miren qué bonito nos está quedando. ¿Sí? Vamos a continuar tejiendo en la parte de abajo. Ojo, vamos a ver cuántas son en total. Después de la de aquí tengo las uniones, cuántas son las vueltas que he dejado después de esa unión. Cada quien le va a dejar el largo que necesite, ¿eh? En este caso yo dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 vueltas en total. ¿Sí? Entonces tú le puedes dejar más o le puedes dejar menos, dependiendo pues de tus gustos y de tus necesidades. Entonces así es como tenemos ya nuestro proyecto. ¿Sí? Así. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Yo estoy aquí en la parte de atrás, hasta aquí, hasta este punto. Y vamos a ver cómo vamos a continuar tejiendo. Yo acabo de terminar la vuelta. Miren, voy a soltarlo un poquito para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Acabo de terminar mi vuelta, hago la unión con un punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado, y aquí donde comienzo, ahí es donde voy a empezar. 1, 2, 3 cadenas, me voy a pasar aquí a este espacio, no, aquí mismo, aquí mismo. Vamos a tejerle primero esas dos puntos altos, ¿sí? Aquí, aquí, así. Ahora sí, hago una cadena y me voy a pasar aquí, no voy a completar el abanico, sino que me voy a quedar con esas tres cadenas y me paso aquí a este espacio. Y en él dejo tres puntos altos. Cadena, paso al siguiente espacio y continúo tejiendo tres puntos altos. Cadena y así en cada espacio nuestros tres puntos altos como corresponde. Entonces, voy a ampliarlo un poquito más porque me gusta que ustedes vayan viendo cómo va quedando el proceso, ¿sí? Entonces vamos a tejer todo este espacio como corresponde. No vamos a hacer modificaciones aquí. Las modificaciones las vamos a hacer en estas partes nada más. Entonces hago mi cadena y continúo. Tres puntos altos. Cadena. Tres puntos altos, cadena y así. Entonces este lo pueden hacer para una salida de la alberca, una salida de playa, y aquí en esta parte donde hacemos las disminuciones, ahí vamos a continuar igual. Me paso
sin tejer estos puntos hasta este espacio y ahí continúo como corresponde, tres puntos altos. Entonces, se dan cuenta, aquí no va a modificarse, aquí se va a continuar tejiendo igual. Cadena hasta llegar a donde tenemos ese pico o la, sí, en donde están esos piquitos de la blusa. Ya estoy por llegar. Y mire, cadena y me paso aquí donde está la esquina y hago 1, 2 y 3 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Primero voy a mostrarles, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Así está nuestra blusa. Y entonces tejimos de este punto a este punto. Ahora ya tengo esas tres cadenas. Vamos a girar. Y me voy a pasar estos puntos sin tejer. Y sobre la cadena comienzo a tejer tres puntos altos. Cadena, me paso al siguiente espacio. Tres puntos altos. Miren, así es como me va a quedar al inicio. Cadena y continúo tejiendo como corresponde. Ya he llegado nuevamente aquí al centro, donde vamos a hacer el mismo proceso. Me voy a pasar estos puntos sin tejer y sobre la cadena tejo 1, 2, 3, cadena y continúo tejiendo hasta llegar nuevamente a donde tenemos la esquina. Cadena, 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos. Ya estoy por llegar. Y aquí en esta parte, aquí en el último punto, las últimas tres cadenas, ahí vamos a agregarle un punto alto. Así. 1, 2, 3 cadenas. Miren. De dónde a dónde he estado tejiendo nada más. Ahora voy a girar nuevamente mi tejido. Me paso estos tres puntos sin tejer y sobre la cadena comienzo a tejer tres puntos altos. Cadena, siguiente espacio, tres puntos altos. A ver, aquí no hice la cadena, ¿eh? Voy a regresar mi cadena, ahora sí continúo.
finalizar la vuelta me voy a pasar aquí, estos tres puntos, y aquí en este espacio hago un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Se dan cuenta, miren, vamos a ir disminuyendo. Giro. A ver, aquí creo que hice algo. Voy a regresarme un poquito, porque es sin la cadena. Aquí, sin la cadena, ahora sí, me paso y tejo el punto alto. 1, 2, 3 cadenas, damos vuelta, me paso todo este espacio sin tejer y aquí donde tengo el espacio continúo tejiendo como corresponde, 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos. Voy a girar un poco y si se dan cuenta en la vuelta pasada hicimos ese mismo proceso aquí en la parte del centro, ¿sí? Esa no la vamos a perder. Son 3. Cadena. Ya lo estoy haciendo más rápido porque ya sabemos de qué se trata. Solo que quiero que ustedes vayan viendo paso a paso para que no se pierdan de ningún detalle, sobre todo los principiantes. Pasamos todo este espacio, aquí es donde está el espacio de las disminuciones, y ahí tejo mis 3 puntos altos después de pasar esos 2 motivos sin tejer. Una cadena y continúo vuelta tras vuelta hasta obtener pues menos cantidad, en este caso menos cantidad de puntos. Ya voy llegando a la esquina para terminar esta vuelta y comenzar la siguiente para que si tiene alguien alguna duda pues lo pueda tejer. Ahora ya estoy aquí al final, me paso aquí a donde están las cadenas sin hacer cadena, solo un punto alto, 1, 2, 3, volvemos a girar nuestro tejido y vuelvo a empezar pasando hasta aquí, hasta este espacio. 1, 2, 3, cadena y repito. Y miren, hasta este punto quiero mostrarles ya cómo está cerrando en esta parte. Miren, aquí ya está haciendo como una curva aquí en el frente y de los costados pues nos va a quedar así. Quiero mostrarles lo que tengo ya aventajado. Me voy a pasar después de las 3 cadenas, me paso aquí, ya me queda pues poquito para terminar, son 3 puntos altos sin hacer cadena, me paso estos puntos sin tejer y sobre la cadena tejo 3 puntos altos y me paso y hago mi último punto. 1, 2, 3 cadenas, me voy a pasar aquí a este espacio que tengo aquí, ¿sí? Y vamos a tejerle un punto alto para finalizar. Y así es como me va a quedar en esta parte, ¿sí? Así es como va a lucir. Y si tú lo prefieres, bueno, pues le puedes hacer aquí alguna decoración sencilla al final. Sí, pero así es como nos va a quedar. Ahora, yo voy a retirar mi material. Quiero mostrarte hasta aquí, hasta este punto, pues ya cómo quedó. Ya he terminado y miren, antes de terminar, les había mostrado cómo cerrarlo así. Pero yo he visto que cuando vamos a perder el pedacito de lana, como que no luce tan bonito. Así es que vamos a desbaratar un poquito, que al cabo nada más son... sacar un poquito nuestro material así,
¿sí? Para que sea un poquito más estético, hacemos mejor las 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy a pasar aquí y voy a continuar. Quiero mostrarles entonces hasta este punto. Vamos a girar nuestra blusa para que ustedes la puedan ver cómo es, cómo ha quedado, ¿sí? En esta parte, así. Hace como un óvalo aquí, muy bonito, muy lindo. Y del otro lado vamos a hacer exactamente ese mismo proceso, ¿sí? En estas dos partes. Entonces vamos a comenzar aquí, ¿sí? En esta parte. Y vamos a empezar con ese mismo proceso. Aquí en la esquina, igual que tejimos la otra mitad, así vamos a tejer esta. Paso y comienzo a tejer 1, 2, 3 cadenas en el mismo espacio, 2 puntos altos. Me voy a pasar con una cadena primero y me paso de este lado. 3 puntos altos. Cadena, me paso al siguiente espacio, 3 puntos altos, cadena, y así voy a continuar tejiendo. Voy a tejer solo esta vuelta, pues solamente para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Una vez llegada aquí a nuestra mitad, pues hacemos mismo proceso. Salto hasta este espacio, que son los 6 puntos, que paso sin tejer y continúo tejiendo como corresponde. Cadena, 3 puntos altos y así hasta llegar aquí, a esta esquina. Una vez llegado aquí a la esquina, vamos a hacer la cadena. Me paso a donde tengo el abanico y solamente tejo 1, 2 y 3 puntos altos. 1, 2, 3 y volvemos a repetir. Giro mi tejido, me paso estos puntos sin tejer y continúo tejiendo como corresponde. Y como es el mismo proceso de la parte de atrás, yo voy a continuar tejiendo y en un ratito más regreso para continuar con el proceso. Hacemos entonces 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me voy a pasar aquí a este espacio y hago un punto deslizado para unir. Y esta parte que tengo aquí, esta la voy a pasar por aquí por abajo y por la parte del revés vamos a perder este pedacito de material y así nos va a quedar. Del otro lado yo ya puse mi aguja, así es como nos queda también, y ya pues por la parte del revés comenzamos a perder este pedacito de material que nos ha quedado. ¿Y qué te parece hasta este momento pues cómo está quedando esta blusa? Me gustaría saber tu comentario, así es que déjamelo aquí en la parte de abajo, si te gustaría que con esta blusa hiciéramos otro proyecto, a lo mejor que te parece abierta, te gustaría verla en una blusa o un cardigan abierto, déjame tu comentario y pues me gustaría también saber la talla que pide la mayoría, sí, porque estoy tejiendo dependiendo de lo que me estén pidiendo más. Así es que si me piden más la talla grande, pues voy a hacer la talla grande, la mediana o la chica. Eso va a depender de ustedes. Bueno amigos, quiero mostrarles cómo ha quedado el resultado final de esta hermosa blusa. Yo con esto me despido, como siempre, esperando que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Y si te gusta, déjame como apoyo un like.